Mi nombre es Amira Caichou Acabouz, tengo 18 años y actualmente soy estudiante en el grado de Derecho. En realidad, mis orígenes son marroquíes porque mi padre y mi madre son de ahí, pero yo nací en Melilla, que ya en esa época era considerado territorio español, y yo adquirí nacionalidad española entonces. Me vine a Málaga con 1 año o 2 años, yo no lo recuerdo porque era todavía una bebé, y ya nos hemos ido mudando a distintas partes de Málaga. Si mal no recuerdo, yo he estado en 5 colegios distintos porque nos mudábamos mucho. Hemos estado en Fuengirola, en Capuchinos, en Palomares, y ya finalmente vinimos a La Palmilla. O sea, yo hice 3, 4 y 5 años en Doctora Gálvez Mol porque vivía en Calle Jándula, en los edificios estos de la avenida de Valle Inclán. Y ya cuando nos mudamos, hice parte de primaria en Giner de los Ríos y finalmente volví otra vez a quinto y sexto de primaria para finalizar la educación de Doctora Gálvez Mol. Yo creo que durante toda mi etapa académica ha sido el mejor recuerdo que tengo porque aparte de que tenía una profesora que para mí era mi segunda madre, me ayudaba en todo. Yo me acuerdo que incluso nos hacía regalos a la gente que mejor apuntes teníamos o mejores notas sacábamos y yo afortunadamente era una de ellas. En plan, yo siempre recuerdo que siempre sacaba de las mejores notas, excepto en matemáticas, ahí siempre había algo. Aparte con mis amigas, yo me acuerdo que siempre, siempre había alguien con quien pasar el recreo, no te excluían y no sé, fue una etapa muy bonita. Sí, yo creo que se me acogió bien porque además de estar haciendo la primaria, también venía al ALA, además daba clases de pequeña también, me daban clases en la mezquita de árabe y en realidad las amistades que ahora mismo conservo, la mayoría son de haber crecido aquí. Aquí dábamos dos, o sea, eran 4 horas de apoyo, de refuerzo académico en toda la semana y ya pues a lo largo del curso te ibas inscribiendo en actividades que a lo mejor tenían lugar en verano como el campamento, las colonias. El campamento ya no se hacía últimamente por el COVID, pero yo me acuerdo que una vez quise apuntarme y mi madre no me dejó porque consistía en dormir fuera, entonces ella eso no quería. Pero yo lo que más disfrutaba, si mal no recuerdo, eran las colonias, porque de por sí yo la verdad que no he necesitado mucho refuerzo, excepto en matemáticas. Mi profesora aquí del ALA tiene un doctorado en física y en matemáticas y me ayudaba mucho, pero el resto de asignaturas las llevaba yo sin problema, era solamente memorizar. Aunque en mi casa hablamos rifeño, que es un dialecto del árabe, yo considero que es más importante el árabe porque nosotros, por ejemplo, somos de religión musulmana y para leer el Corán se necesita saber árabe. Entonces nosotros íbamos a la mezquita que hay aquí en Palma Palmilla para que una profesora nos diese fichas de, en plan, como se hacía con los niños pequeños, de repasar el abecedario, tal, y ya pues seguidamente aprendíamos cosas de la religión, no era meramente árabe, sino que, en plan, tenía que ver también con la religión. Sí, yo creo que mi educación en Palma Palmilla me ha hecho ser quien soy ahora mismo y como bien dice mi madre, en plan, el futuro de una persona depende de las ganas que tenga, no de dónde se realicen los estudios. Además, había los medios suficientes, tal, entonces no era, o sea, no estábamos en situaciones precarias tampoco. Sí, se han enfocado mucho en decirme que lo más importante y lo que más claro tengo que tener en la vida es en acabar mis estudios para ser alguien en la vida y para no depender también de otra persona, porque se da mucho el caso, obviamente en todas las culturas, pero sobre todo en la marroquí se da el caso de que una mujer a lo mejor no puede dejar a su marido porque los ingresos económicos de la pareja dependen solamente de él. Entonces, pues para ser una mujer independiente, pues siempre me han dicho que tengo que estudiar. O a lo mejor cuando decía que yo iba un poquillo mal en matemáticas, mi padre me decía, pues esa es la más importante, déjate de música, déjate de educación física, céntrate en matemáticas y cosas así. Yo cuando nos mudamos y ya de paso, pues entré en la ESO. Fue un cambio brutal porque yo pasé de tener mis amigos y de que me acogieran súper bien desde el principio, porque además como yo ya había estudiado en el Doctora Gálvez Mol con 3-5 años, las profesoras se acordaban de mí porque las profesoras no habían cambiado. Entonces cuando yo pasé a la ESO era como que todos ya provenían de colegios distintos al mío, no había nadie que yo conociese ahí, entonces ya todos tenían su grupito tal, y yo me acuerdo que me sentí súper alejada, no fue hasta que llegó, o sea, a medio curso, llegó una chica de Paraguay que se convirtió en mi mejor amiga durante toda la ESO y yo creo que si no hubiese sido por ella, pues yo nunca hubiese pertenecido a un grupito como tal, hubiese estado ahí. Durante mi etapa en Nuestra Señora de la Victoria, que fue el instituto donde yo hice la ESO y bachillerato, había compañeros de todas partes, había gente de China, pero bueno, la mayoría eran españoles,
pero de hecho, como ya he dicho anteriormente, mi mejor amiga era paraguaya y me hacía mucha ilusión saber de su cultura. Aprendí que tenían un idioma propio ahí. Yo creía que todo, en plan, también era español, pero resulta que no. Y además me hacía mucha ilusión cuando, por ejemplo, a veces en clase los profesores me decían, o sea, a lo mejor en historia hablábamos sobre guerras que tenían lugar en Marruecos, tal, y como sabían que yo era de origen marroquí, porque a pesar de que siempre me han dicho que no lo parezco, mis apellidos me delatan, siempre me han pedido los profesores, ¿puedes decir tal en árabe, tal, no sé qué? Y yo me sentía como la protagonista del momento. Y también había compañeros que me preguntaban a solas tal, y el Ramadán tal, y no sé qué. Y me hacía mucha ilusión que se preocupasen por aspectos como tal. Sinceramente, pienso que Palma para mí es un barrio como otro cualquiera. De hecho, muchas veces invito a amigas mías que viven por el centro tal, le digo, quédate a dormir conmigo en mi casa. Y me dice, es que mi madre no me deja ir a ese barrio. Aquí no pasa nada del otro mundo, yo también salgo tal. Eso sí. Yo entiendo que puede haber disturbios, pero como en cualquier otro lugar del mundo, en plan, por ejemplo, en la Plaza de la Merced, los pisos ahí están muy caros y encima la gente siempre suele estar por ahí y ahí también ocurren cosas incluso peores de las que ocurren aquí. Es decir, problemas hay en todas partes. Lo que pasa es que siempre se ha tenido ese prejuicio de que aquí la cosa es de otro mundo cuando las cosas no son así. Bueno, yo tenía claro desde siempre que iba a hacer bachillerato, incluso estando en primaria. Y yo me acuerdo que le preguntaba a mis profesoras que del doctor Gálvez Mol que qué tal había sido su experiencia en bachillerato. Y yo hice el bachillerato de ciencias sociales, que nos juntaban con el humanístico también, y porque yo sabía que quería hacer algo relacionado con las letras, porque a mí desde nunca se me han dado bien las matemáticas, entonces sabíamos que, de hecho, hice cuarto de la ESO de ciencias y a las 2 semanas me cambié de clase porque me dejaban, tenía un plazo de un mes. Y dije, voy a cambiarme mientras puedo, porque si no, mal vamos. Y ya pues cuando estuve en bachillerato, pues economía me encantó y ya sabía que quería hacer algo relacionado con ese tipo de cosas. Realmente, desde pequeña siempre, siempre, siempre he querido ser maestra, porque aparte de que me gustan mucho los niños, me hacía mucha ilusión. Además, yo admiraba a mis profesoras, me gustaba también tonterías como escribir en la pizarra, y yo siempre quise ser profesora hasta que entré en bachillerato, de hecho. Entonces ya fue cuando empecé a ver otras posibilidades porque los profesores siempre nos taladraban la cabeza con mirad los folletos, las carreras, las notas de corte y yo ya empecé a mirar tal no sé qué y vi la carrera de derecho. Sí, o sea, y se me metió en la cabeza lo de trabajar en algo que tenía que ver, o sea, que tenga que ver con el campo jurídico, ya sea criminología o derecho o para policía, incluso se me pasó por la mente y ya finalmente opté por la carrera de derecho porque yo sé que aunque ahora mismo yo no tenga las cosas claras, esa carrera te sirve como base. Cuando yo la acabe y sepa ya lo que quiera hacer, pues puedo meterme ya a policía, a jurista y a muchas más cosas, o sea, me da muchas salidas. Bueno, yo lo pasé súper mal en el proceso de tanto bachillerato como selectividad, porque realmente durante, o sea, el tiempo en el que más estrés hemos pasado, yo creo que hablo por todos mis compañeros, es en bachillerato porque nos metían tanto miedo, tanto como que no lo íbamos a conseguir, como que no vais lo suficientemente preparados, cuando en realidad sí que lo estábamos, o al menos yo, porque fue llegar a la selectividad e hice muy bien los exámenes. Eso sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, el primer día, el examen primero era el de lengua castellana y yo me presenté sin dormir porque me pasé toda la noche estudiando literatura y a pesar de no haber dormido saqué un 9,5 en ese examen. Entonces yo sé que los profesores nos prepararon bien porque de hecho en Nuestra Señora de la Victoria los profesores de lengua tienen una fama de ser súper estrictos y lo pasamos súper mal durante el curso, durante sus regañinas tal, que al final mereció la pena, pero el proceso de selectividad y tal yo lo pasé súper mal. Me salió todo tipo de cosas en la cara, dormí súper poco. Y ya pues me presentaba y lo hacía. En plan, me daba igual cómo saliese. De hecho, yo como primera opción a la hora de elegir carreras, porque sabes que tienes que poner tres opciones, yo puse como primera el doble grado de criminología más derecho, que es el primer año que está en Málaga y tiene una nota de casi 12 y yo no lo conseguí. Y mi segunda opción ya era derecho en sí. Y ahora que me han cogido en derecho, realmente agradezco que no me hubiesen cogido en el primer puesto porque entiendo que yo, viendo ya lo que quiero hacer en un futuro, no me hubiese servido de nada la criminología y lo único que hubiese conseguido es que me complicase más la etapa universitaria. Para acabar la carrera necesitas, para que te den el grado, el título, el B1 de inglés. Y yo quiero sacarme el C1 porque si me voy a sacar un título, pues por lo menos me esfuerzo más y me saco uno de mayor rango. Y aparte se me da muy bien el francés y aparte me gusta mucho y también me quiero sacar algo de francés. Y ya si tengo que aprender otro idioma, lo hago también porque yo creo que los idiomas es de las que mejores cosas que se me dan. Al igual que hay cosas que no se me dan bien como las ciencias, pues yo sé que los idiomas siempre han sido mi punto fuerte. Entonces, aparte del carnet de conducir, que lo considero súper básico, de hecho quiero sacármelo antes de cumplir 19,
me quiero sacar idiomas y solamente la carrera, nada más. Aparte, si puedo trabajar y adquirir experiencia laboral, mejor. No voy a mentir, yo desde siempre he sido de alumnas que estudian el día de antes o dos días antes y no es algo de lo que me siento orgullosa. De hecho, mi director del instituto y varias profesoras me decían: si tú sacas estas notas estudiando dos días antes, no me quiero imaginar lo que puedes hacer estudiando día a día como debes hacer. Y eso sí, la constancia siempre está, porque a mí tampoco me ha gustado mucho bachillerato, había asignaturas que se me atrancaban, con matemáticas incluso llegué a llorar, y aún así pues yo me seguía presentando mis exámenes, sacaba mi 2 en matemáticas y volvía a mi casa y volvía a estudiar para el siguiente que teníamos. Entonces la constancia obviamente es súper importante y aunque repitas, pues obviamente tienes que seguir porque un año no es lo mismo que toda la vida de arrepentimiento. Y eso, o sea, depende todo de tus habilidades y tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes para saber en qué los débiles tienes que centrarte mucho más. Y yo, por ejemplo, a inglés no le dedicaba nada de tiempo porque me encantaba y disfrutaba las clases, se me quedaba mucha información en clase, pero a matemáticas a lo mejor le dedicaba muchos días. Yo creo que la mejor motivación es pensar en tu yo del futuro, porque aunque tus raíces sean de donde sean, lo importante es hacia dónde avanzas. Y también solamente hay que ver a qué gente, o sea, qué gente ha salido de Palma a Palmilla y que ahora mismo tiene un futuro exitoso. O sea, todo depende de quién seas tú y no de tanto donde te formes, que también tiene que ver, por supuesto, pero siempre depende de uno mismo salir hacia adelante. Me siento orgullosa de haber crecido en Palma a Palmilla porque estoy logrando ser quien quería ser a pesar de haberme criado aquí y que muchas veces hay que neutralizar las opiniones de los demás para conseguir nuestros objetivos.